Soy Camo y soy un camaleón. Hoy es un día muy emocionante. Mi familia acaba de adoptar un gatito y es muy tierno. Es mi trabajo estar atenta y protegerlo. ¡Oh! ¡Algo le pasa al bebé! ¡Oh! ¿Qué es lo que pasa, pequeño? Mejor apartar esta manija. ¡Oh! ¡Iu! ¡Apesta! Mamá se ocupa realmente bien del bebé. ¿Vieron eso? Las tazas de café no se mueven solas. ¡Oh, no, no, no! ¡No, gatito! ¡Basta! Vas a tumbar la bebida caliente de mamá y está llena de café muy caliente. ¡Te podrías quemar! ¡Oh! ¡Tengo que hacer algo rápido o el café caliente puede regarse sobre el gatito! ¡Conozco mi lengua pegajosa! ¡Estuvo cerca! Hay que poner esto en un lugar más seguro, donde no esté al alcance de los pequeños. ¡Ah! Ahí es más seguro. Espera, ¿esa bola de pelos en el mostrador? ¡Oh, no! No tenemos permiso de estar en el mostrador. ¡Es peligroso allá arriba! ¿Pueden ayudarme a estar atento a cualquier peligro? ¡Es hora de usar mi supervisión! ¿Qué tal por aquí? Ese tostador puede estar caliente. No la toquen o podrían quemarse. ¡Phew! ¡Eso estuvo cerca! ¿Qué tal estos cables? ¡Oh, no! Estos cables son peligrosos. Tienen electricidad que corre por ellos. Pueden electrocutarnos y quemarnos, y eso es un peligro. Gatito, no juegues con ellos, ni los muerdas. ¡Oh, me encantan los hermosos patrones en esta olla! ¡Ah, tienen razón! Es una olla de cocción lenta y puede calentarse mucho. También es un peligro. ¡Cuidado, gatito! ¡No la toques! ¡Oh, no! La estufa está prendida y la olla está cocinando. ¿Pueden oírla hirviendo? Una olla así de caliente puede lanzar agua o comida muy calientes, así que deben mantenerse a al menos 3 pies de distancia. Pero nuestro nuevo amiguito peludo no sabe eso. ¡No! ¡Aléjate de la estufa! ¡Esa olla está caliente! ¡Oh, no! ¡El gatito se quemó la pata! ¡Debemos ayudarlo! Hay que encontrar algo frío para poner en la quemadura. ¿Pueden ayudarme a encontrar algo frío? ¿Qué tal esto? No creo que el agua en este vaso esté lo suficientemente fría. ¿Qué tal este hielo? El hielo es bastante frío, pero de hecho es demasiado frío para una quemadura y podría hacerle más daño. Necesitamos algo frío, pero no helado. ¡La llave del agua! Tiene agua que está fría, pero no helada. ¡Mamá está aquí! ¡Ella sabrá qué hacer! ¡Oh, no! ¿Te quemaste la pata? Necesitamos agua fría para esa quemadura. Está bien, solo necesito dejar correr agua fría sobre tu pata por al menos 10 minutos. Realmente conocen las medidas de seguridad. ¡Buen trabajo! Recuerden, siempre llamen a un adulto para que les ayude en la cocina. ¡Hasta luego! ¡Nos vemos la próxima vez!